Sí, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Puerto Triunfo y por fin estamos viendo a estos locos que vinieron a correr en el Rally Darién. Nos vinimos hasta aquí, miles de cosas, y estamos con estos pelados que van a correr. Santiago, Felipe, ya los tuvimos por allá en el podcast y ya estamos aquí. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien, Dani, qué bueno que te has animado a venir y qué chimba. Santi, ¿cómo va todo? Parra, excelente, el carro a 10 de 10, aunque hace poquito salió del taller, tenemos 12 horas de haberlo sacado, pero... Por ahora, 12 horas, pero hay que decir que ya estamos estrenando radiador, ya se le montó el motoventilador, ya se han hecho muchas mejoras, que la idea es que vaya a responder espectacular para este coso. ¿Cómo ven la carrera? ¿Cuáles son las expectativas para esta etapa de Rally Darién? Si yo te soy sincero, siento que va a ser una carrera, digámoslo, limpia, pues que va a ser fácil. No, es una carrera muy larga, es de 220 kilómetros mañana y 120 el segundo día. Entonces siento que va a ser un poco tranquila. No fue tan lejos de la casa, entonces el desgaste físico del enlace no fue tan fuerte. Eso es una ventaja, que el enlace fue cercano. ¿Y quién va a empezar a manejando? Igual ustedes siempre se rotan. ¿Quién va a empezar? Cachipú, eso es cachipú. Lo hacemos acá en vivo, dale, cuento cómo le hacemos. Vamos a definir quién va a empezar manejando. Pero entonces, ¿verdad? Como nosotros hacemos. Sí. El que gane... pierde, ¿sí me entiende? Ah, el que gane, pierde. Le toca navega. El que gane, navega. Prólogo. Listo, vamos, navegación, prólogo. 1, 2, 3, cachipú. Ah, gané. Sí, maneja, usted gana. No, maneja Pipe. Maneja Pipe. Entonces, en el prólogo. Prólogo Pipe y ya después hacen cachipú para las otras 12 etapas. Sí. Listo. Prólogo, todavía no sabemos dónde se va a correr. Siempre. Excelente, no, pero es bacano. ¿Ha coincidido que de pronto les toque manejar siempre al mismo? No, ¿qué pasa? Nosotros, digamos, si yo manejo la primera válida, por lo general, ya el desgaste es mucho, entonces el otro. La segunda. Sí, normalmente se hace para la primera. Para la primera. Es que se hace el cachipú. Y ya ahí va el orden. Bueno, vamos a empezar mostrando el carro, que ya habíamos hablado de él, pero no lo hemos mostrado. Entonces, aquí está el Jerry. El Jerry es un Samurai. Un Chevrolet Samurai del año 92. Estuvimos viendo la conferencia en estos días. Se le han hecho varias modificaciones, obviamente, para poder correr, que primero habíamos dicho que no eran para correr, pero ahí se ha ido adaptando poco a poco. Tenemos jaula antivuelco, tenemos obviamente iluminación por todas partes. Ya mostra las sillas con los cinturones de 4 puntos. Ahí están las sillas con los cinturones de... ¿Tiene 4? ¿5? 4 puntos. Este es de 4 puntos. Y ese es el que ha salvado de las volcadas. 3 volcadas contamos ayer en la... antier en la charla. 3 volcadas muy buenas, sabrosas. Ya tenemos luces. Vamos a mostrar lo nuevo que se le montó. Tenemos bumper rígido, tenemos el winche. Y vamos a mostrarle que estamos estrenando. Entonces, después de tantas recalentadas, digamos que... esta vez vamos un poquito más tranquilos con el tema del radiador. Lo esperamos, Dan. Vamos estrenando radiador. Cambiamos el radiador original por un radiador de aluminio. Sí. Vino de la USA, mucho lo esperamos. Radiador de aluminio de 3 filas, un poquito más de capacidad, con sensores. Tiene motoventilador eléctrico, cosa que no habíamos querido, pero ya para correr, para mantener la temperatura mucho más estable. Si era mejor. Si era mucho mejor. Y bueno, llegó hace un día. Se logró instalar, montar, gracias a Antipito por toda la gestión. Y algo que mucha gente todavía no ha conocido, y es el sistema que ya se había inventado en los otros rallies para ir refrigerando el radiador, y es este que ya se hizo ya de una manera más profesional. Sí, así es. Entonces esto tiene un sistema de mionas que van a poder utilizarse para refrigerar el radiador, dado el caso. Un botón desde el interior activa el motor de este tanque de agua y por medio de esta manguera refresca el radiador. Eso solo en caso de temperaturas muy altas, porque obviamente los choques altos de temperatura también sí, no puede ser bueno. En caso de emergencia. Ya esa es como la última opción. ¿Qué más hicimos? Hay una cosa muy importante, Dani, que te quiero contar, y es que... ¿qué pasa? Nosotros nada más queríamos montar este radiador porque no teníamos el conocimiento que en caso de fallar podíamos montar el original. Entonces, por eso tenemos el original arriba. El original está arriba con el mismo... Con el ventilador original. Con el ventilador original y el difusor. Esa vaina. El difusor para que entre perfecto. O sea, en caso de que falle, hay que bajar todo y ahí montar otra vez el mismo ventilador, el original, y va para adelante. Es muy importante porque una vez que uno en rally, es una de las cosas
bien importante, es tener, estar preparado para resolverlo. Para resolverlo más rápido posible. Bueno, ¿cuántos empaques de culata llevamos para esta etapa? Dani, no, para esta etapa solamente traemos un cambio. Uno por lo que sea. O la idea es que esperemos que no haya que usarlo. Santi Pito nos mandó una lonchera, dice él, que porque hay que empacar la lonchera. Hay que empacarle la lonchera al Jerry. Empaque de culata, nos empacó de exhausto. El empaque para el exhausto. Tapaválvulas y un montón de repuestos que se traen. Pues, para solucionado el, lo del mofle que se había reventado. Solucionado. Ya quedamos solucionados. Tenemos unas bases más rígidas y más puntos de anclaje. Más puntos. Perfecto. Sigue trabajando muy bien el soporte de motor que se inventó. Esos nuevos soportes, total, que fueron un cambio absoluto. Ese soporte, mostrólo por aquí, Juanjo. Son unos soportes de buje, no son de caucho como los originales, que son un caucho con dos tornillos, sino que es un soporte de buje que es fijo. Ese carro puede dar 50 vueltas y sí, va a quedar más quieto. De ese buje estuvimos hablando, de ese soporte estuvimos hablando en el podcast, que realmente hizo un cambio muy importante para el carro. Sí, bueno, tuvimos varios problemas con los soportes de motor. De 30.000 en 30.000 que los soportes ya mejor, excelente. ¿Qué llevan normalmente de herramienta, de cositas por allá? Vale, vamos por acá. Ya, mostremos por aquí más o menos qué llamo. El indispensable empaque de culata. Ah, se está pegado. Vayan hasta repuesto de llantas de moto. Que pronto necesiten la llanta de moto. Para Renovo, básicamente llevamos las dos cajas de herramientas. Vamos por detrás, más fácil. Epa, aquí sí estamos. Estamos de repuesto por si nos quedamos dormidos. Este es por si bien cambia la llanta. No me tiras, un parcero nos pidió. Fue perra, saludos a fue perra. Y ya, y ya. Sí. Entonces les cuento. Principalmente nosotros llevamos una cosa que le llamamos la pañalera. Literalmente la pañalera para el bebé. Es esto. Eso va lleno de líquidos, todos los líquidos que necesita. Lubricante, grasas, de todo. Todo eso. Además de eso lleva mangueras, correas, pegas. Gigantes. O sea, ahí lo que vos necesites. Nos varamos y abrimos esto. Linternas, lapiceros, bolsas. Esto, papelería. Cosas esenciales. Agua, limonada, tampico. Herramienta general. Sí. Y herramienta... Llamas, copas y... Copas, rachis y cosas como eso. Estoy mostrando la cámara si querés. Entonces, ya el jueguito de herramienta completo. Sí. Y llevamos aproximadamente 3 toneladas de agua. Ah, sí, eso es lo más importante a la hora de que se llegue a recalentar el carro, pues al menos que haya agua para hacer el cam. Había que abrirlo al revés. La flecha no era para donde el marica, ojo. Oh, pues que otra una de esas, yo le digo. Bueno, por aquí está el emblemático embudo que se utilizó para refrescar el carro. Ese fue el cual cambiamos por las neonas que Dani mencionó. Que estábamos hablando ahorita. Y ya así por aquí. Y en el enfocador de en caso de que haya que cambiar el otro radiador. Ahora, si llevamos medio carro pegado con sunchitos sí, así por los repuestos, ¿qué más? Por acá tenemos una pala en caso de pegarnos. El extintor. Extintor a este lado. Llevamos un botiquín súper especializado y súper bien. Digámoslo. ¿Sabe qué no veo? El mecato. Ah, bueno, ese no se ha empacado. Ese va a caer. Todavía no se ha empacado, pero. Ahí, ese es el espacio para el mecato. ¿Ya qué? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque el copiloto es quien coge el mecato y se lo pasa al piloto. Entonces está a este lado para que él mande la mano. Que pueda agarrar y, pueda coger. Y vaya pasando. Sí, eso tiene su lógica. Bueno, igual la etapa de hoy no es tan larga también, pues. Igualmente no, igualmente tampoco. Nosotros ahí la verdad, nosotros llevamos mecato y comida por ahí para 3 días, weón. Sí. Tú nunca sabes cuánto tiempo queda por allá. No sabes dónde va a quedar pegado y cuánto tiempo. Llevamos obviamente hidratación para estar en constante hidratación en Camelbacks detrás de la silla. Y cascos. Y arriba lo que hablamos del radiador, el repuesto, el casco que no puede faltar. Ya sé si lo mostramos. Y los empaques al listo, ahí estamos. Entonces contamos que estábamos corriendo con Industry Partes, con Auto Heaven. Lujo Ramírez y Carblock. Esos son los patrocinios que tienen los muchachos ahora. Y nada. Estamos en la segunda válida del campeonato. ¡Mentira! 2023 de Darien Rally. Bueno. Invitados a seguirnos por las redes para que vean la transmisión Inside Rally. La hacemos cada válida por medio de nuestras historias, @SamuraiJerry. Ahí pueden seguir todo el proyecto que va a estar excelente.
Ahí va a estar apareciendo el arroba de ellos para que vayan y lo sigan. Y ellos van montando día a día las historias de lo que pasó. O sea, ellos primero van grabando y después ya se monta el chorrero de todo. Desde que haya señal ahí va a estar. Pues para que estén bien pegados de ellos. Y nada, y seguimos aquí en el Rally Daria, que nos vamos para el prólogo. Tal cual, muy felices de que Dani esté acá. Visitando y acompañándonos. Terry, muchas gracias. Arre, muchas gracias. Y nos vemos. Hablamos. Buena.